Fuente de Andalucía, 19 de enero de 1933. Ella lo ha hecho todo. Él será hoy quien rendido a tu planta te haga reina y señora. Él como cristiano te aclama, él tus auxilios cada día viene a pedir. Guíale en el mar tempestuoso, porque tú eres su estrella en las noches de este su pregón que tú le has ayudado a escribir. Guíale hasta tu puerto, siempre a salvo y feliz, y en las horas de su lucha sé tú su consuelo, y cuando deje esta vida, hazle un gran hueco a tu lado, cuando lo lleves al cielo. Porque en cuerpo y alma a ti se ha ofrecido, y hoy aquí su pregón te va a decir. Reverendo cura párroco, señor alcalde y autoridades, hermano mayor y junta de gobierno de la Hermandad de María Auxiliadora de Fuente de Andalucía, representantes de hermandades y hermanos mayores y asociaciones parroquiales de Fuente de Andalucía, hermanos y hermanas, todos en Cristo. El 19 de enero de 1933, todo comenzó. En su voz escucharemos vivencia, historias, devoción, amor, cariño y sobre todo su fervor hacia María Auxiliadora. Hoy aquí presente tenemos parte de la historia viva de la hermandad. Estaremos muy atentos a todo lo que él nos tiene que contar. Persona conocida de todo sobre el pueblo de Fuente de Andalucía. Siempre humilde y recatado. Todos sabemos quién es, pero algunos de los de aquí lo hemos tratado. Fiel amigo, compañero, noble hijo y buen hermano. Calle de la Huerta. Amanece una mañana fría de enero. Al alba se oyen llantos de un niño. Un niño nacido en una familia humilde. Un niño llamado Luis. Hijo de 12 cijanos. Antonio Jiménez de las Gaseosas y Antonia Rabadán. El tercero de 6 hermanos. Antonio, Pepe, Luis, Pepita, Soledad y Miguel. Este cijano muy fontaniego, como él se denomina, vivió y creció pasando por varios barrios y calles de Fuentes. Calle de la Huerta, El Postigo, San Juan Bosco, Calle Mayor, La Barrosa, hasta afincarse en su juventud en el Paseito de la Arena. En 1941, con 8 años ingresa en el Colegio de los Salesianos de Fuentes de Andalucía. Ahí realiza sus estudios primarios, pero no solo sus estudios. Ahí la conoció. La mayor de su devoción, la mayor de su pena y alegría, la que le levanta de sus caídas, la que le guía en su vida, la que alegra sus alegrías, la que le reza y le llora a San María, auxilio de cada día. Durante sus estudios en los Salesianos, adquirió valores como persona y descubrió sus aficiones que le han acompañado y le acompañan en su vida, tanto deportivas como artísticas. Gran melómano de la música clásica, en especial de la zarzuela, cinéfilo y lector, y sobre todo la inquietud del conocimiento y el afán por aprender. De ahí su gran capacidad autodidacta en toda su vida, tanto en lo personal como en lo laboral. Todo esto es la persona que demuestra hoy en día. En sus recuerdos salesianos solo existe la alegría, amistad, cariño y devoción hacia María en su advocación de auxiliadora. Con solo 13 años comenzó a trabajar en la estación de tren, pero al poco tiempo de comenzar a trabajar llegó la tristeza y la desolación. Año 1948. Los salesianos se van de Fuentes. Se van dejando un vacío en una juventud arraigada en sus creencias y valores. Entre vosotros jóvenes es donde me encuentro bien. Procurad siempre vivir en la amistad de Dios. Ella lo ha hecho todo. Esta frase de Don Bosco no paraban de resonar en el interior de aquellos vacíos jóvenes sin presencia salesiana. Pero gracias a esa educación, inquietud y devoción a María, un grupo de antiguos salesianos
y el párroco que por aquel tiempo procuraba Fuentes, don José Ojeda, siguieron año tras año celebrando cada 24 de mayo el Día de María Auxiliadora. Pronto, este grupo de muchachos se unieron a la Acción Católica. Gracias a ellos, su mente solo pensaba en ayudar a los demás antiguos salesianos. «Estad unidos siempre al Señor», decía don Bosco. Y así hicieron. Fueron sembrando sus ideas religiosas por la juventud del pueblo. Siguieron organizando sus competiciones deportivas y sus teatros tal y como marcaban las directrices que aprendieron junto a ellos, los salesianos. En su juventud, llegando a ser presidente de la Juventud Agraria y Rural Católica, estuvo muy comprometido con el movimiento de la juventud y el trabajo, en el que estuvo muy activo durante su presidencia. Trabajó en la Hermandad de Labradores después de realizar el servicio militar y posteriormente entró en la Caja San Fernando. Ahí discurrió toda su vida laboral hasta su jubilación, llegando a ocupar durante 20 años el puesto de director. Luis, muy comprometido por los demás, pero sin vocación sindicalista, pero con mucha ayuda de ayuda al prójimo, no pudo ser menos y representó sindicalmente a sus compañeros durante varios años, logrando mejoras laborables muy reseñables para todos ellos. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Con 31 años se casó con Manola, su buena amiga, confidente, compañera, gran madre y fiel esposa. Junto a ella tuvieron 4 hijas, Antonia Mari, Ana, Inés y Mónica. Estas a su vez comparten la ilusión con sus 6 nietos que les han regalado. En 1978, un grupo de jóvenes que frecuentaban la parroquia junto al párroco forjaron la idea de formar una romería, pero no encontraban la vocación mariana a la que asignarla, por lo que contactaron con los antiguos alumnos salesianos para proponer como romera a María Auxiliadora. Y con exaltación y alegría no dudaron en ofrecérsela al pueblo de Fuentes de Andalucía. Pasada dicha romería, decidieron reunirse los antiguos alumnos salesianos para formar una comisión de romería. Y así año tras año iba consolidando, hasta que en el año 1981, y siendo Luis uno de los hermanos fundadores y actuando como tesorero, se formaron lo que son los pilares de lo que es nuestra hermandad hoy en día. Siguieron pasando los años, romería tras romería, y notaron a María cansada en su largo caminar. Pensaron y soñaron con la señora sentada, y no dudaron en mover cielo y tierra, y apareció Juan Abascal. Que allá por el año 1988, este grupo de valientes fundadores decidieron encargar un asiento para la señora y cariñosamente la sentadita a nuestro lado y está. Siempre comprometido con la parroquia. En el año 1997, Luis perteneció a la comisión de restauración creada para la rehabilitación del convento de San José. Por su honradez y predisposición, desde el principio se encargó de la gestión económica y posteriormente en el año 2004, tras la clausura y derrumbe de esta maravillosa iglesia parroquial, dicha comisión continuó incansable con la obra de rehabilitación de la parroquia hasta su finalización, una década más tarde. Actualmente, como miembro de la Junta Económica, ejerce sus funciones como asesor encargado de llevar la economía propia de la parroquia. A los que en los barcos del cielo estáis, Carmona, Rafael, Manolín, Juan José y a todos los demás que en esta bendita banca os encontráis, humildemente seré vuestra voz. Dejadme que os presente a vuestro hermano fundador, don Luis Jiménez Rabadán, el pregonero. Thank you.
representante de Protección Civil, Junta de Gobierno y presentador de la Hermandad de Manifiladoras, representante de las hermandades, agrupaciones y grupos parroquiales y devotos de María Auxiliadora. No esperaba yo que el pregón del año 2017, correspondiente a la romería número 40 romerías, me tocara hacerlo a mí precisamente. Pero cuando el año 2004 fueron aprobadas las reglas cuyo borrador me correspondió hacer en su momento y celebradas las primeras elecciones para la Junta de Gobierno, fue mi propósito ser solo un hermano más, cumpliendo mi cometido como tal, participando en las actividades de la hermandad y colaborando especialmente en las actividades parroquiales. Yo con otros compañeros y compañeras habíamos cumplido con nuestro cometido de que Fuentes tuviera una romería anual como demandaron los fontaniegos, y habíamos creado para este fin una hermandad que acogiera esta idea y propósito de conservar y propagar en nuestro pueblo por medio de ella la devoción a la Virgen bajo la advocación de María Auxilio de los Cristianos. Este proyecto duró 26 años y tuve la suerte de colaborar a lo largo de esos años con una serie de personas extraordinarias, grandes devotos de nuestra Madre Auxiliadora, la mayoría de ellas antiguos alumnos del colegio que los salesianos tuvieron en nuestro pueblo, y otras que, aunque no lo eran, pero todas se distinguían por igual por su enorme cariño y devoción a nuestra Madre. Muchos de ellos ya no están entre nosotros, creo que la mayoría, aunque estoy seguro de que todos están aquí hoy. Yo sé que están cerca de nuestra Madre, pero hoy también, junto con ella, nos están acompañando. Escribiendo este pregón, he recordado todos los avatares vividos con ellas y he tenido momentos emocionales especialmente intensos al sentir su ausencia y su recuerdo en lo más íntimo de mí. La Junta de Gobierno tuvo la idea de que fuera yo el pregonero a propósito para esta efeméride, quizás por haber estado metido en todos estos acontecimientos o porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Agradezco de corazón su designación y aquí me tenéis para ser el pregonero de la romería número 40. Quiero que conozcáis los antecedentes de esta devoción y los acontecimientos que me tocaron vivir durante este tiempo, desde la gestación de la hermandad hasta su aprobación el año 2004, para que, conociendo su historia, aprendáis a tenerle cariño y estimación, porque solo lo que se conoce se puede amar. Al repasar los acontecimientos vividos estos años y todo lo acontecido a través de este tiempo, he llegado a una conclusión muy clara: que María Auxiliadora siente una especial predilección por la gente de este pueblo, de nuestro pueblo, mejor dicho, de la gente de nuestro pueblo, sí señor, los fontaniegos y fontaniegas, sentimos un especial cariño por ella, por esta devoción, y explicar los acontecimientos acaecidos para esta mutua relación entre María Auxiliadora y los fontaniegos es el propósito de mi disertación esta mañana ante vosotros. Los antecedentes, la semilla. El inicio de la devoción a María Auxiliadora tiene lugar a principios del siglo pasado, en que doña María de los Ángeles Sevilla y Fernández de Peñaranda, ilustre dama fontaniega, viendo la situación de los niños más necesitados de nuestro pueblo, especialmente por el analfabetismo y los duros trabajos que hacían desde la temprana edad, principalmente las labores agrícolas tan duras entonces, se propuso remediar esta situación. Para ello, conocedora probablemente de la labor que desde 1881 realizaban los salesianos en la ciudad de Utrera, se dirige por escrito a don Pedro Ricaldone, italiano, que sería más tarde el cuarto sucesor de San Juan Bosco,
y entonces inspector a cargo de la Inspectoría Bética para solicitarle la creación de una casa salesiana en nuestro pueblo, mostrándose dispuesta a aportar sus bienes para dotar de los medios necesarios, creando una fundación para este fin. Don Pedro Ricardone le contesta con fecha 30 de noviembre de 1909, poniéndole las condiciones necesarias, tales como las instalaciones, el personal y la dotación económica necesarios para el sostenimiento de la casa en nuestro pueblo. Ella le informará por escrito que dispone ya de parte de las instalaciones, que está dispuesta a realizar las obras de adaptación necesarias en ellas y que está haciendo gestiones para conseguir una ampliación mediante la adquisición de un solar abandonado contiguo a su vivienda y la iglesia que fuera de los mercedarios. El solar que en tiempos había sido la huerta de los religiosos mercedarios. Doña Ángeles Sevilla no puede haber cumplido sus buenos propósitos, pues fallece en enero de 1914, dejando todos sus bienes y encomendando a su hermana, doña Ana, continuar la labor emprendida hasta conseguir que los salesianos viniesen finalmente a nuestro pueblo y así poner en marcha la obra de atender la enseñanza y la educación de los niños necesitados del pueblo. 15 años tardaría doña Ana en conseguir hacerlo realidad. Los salesianos comienzan su labor docente mediado el curso en 1929-1930, ya que no se pudo abrir al principio del curso por motivos burocráticos. La escritura para la creación de la fundación se firma en Sevilla el 24 de noviembre de 1930 ante el registrador de la propiedad y notario del Ilustre Colegio de Sevilla, don José Balbuena Montero, por doña Ana Sevilla como fundadora y don José María Manfredini Mingheli como inspector. En representación de la congregación salesiana. En la escritura se hace constar los bienes, muebles e inmuebles y el capital invertido en cédulas hipotecarias y deuda pública, cuyos beneficios e intereses servirían a la congregación salesiana para el sostenimiento del colegio. Se hace constar que el objetivo de la fundación es instituir y costear en Fuentes de Andalucía una escuela con 4 clases donde se dé enseñanza gratuita a los niños pobres, según las normas establecidas por la Iglesia Católica. Que la representación legal de la fundación estaría a cargo de un patronato. En principio, el patronato estaría a cargo exclusivamente de doña Ana Sevilla hasta su muerte. Desde el fallecimiento de la fundadora, el patronato sería ejercido por 3 patronos, ordinariamente el párroco, el director de la Casa Salesiana y el alcalde de Fuentes de Andalucía. Estos ejercerán sus cargos conjunta y mancomunadamente de manera desinteresada y será necesario el unánime consentimiento de los 3 para cualquier decisión. En caso de discrepancia, decidiría el señor arzobispo de Sevilla, que será el alto inspector de la fundación, decidiendo lo que se ha de ejecutar en la discrepancia. Con los salesianos en Fuente, empezará a difundir la devoción a María Filadora en nuestro pueblo, probablemente por primera vez. Doña Ana Sevilla tendrá un último gesto antes de su muerte, acaecida en junio de 1931, ser la madrina y donante de la imagen de María Filadora que se venera en la iglesia de San José, que ante tantas generaciones de fontaniegos y fontaniegas, ante ella hemos acudido a pedir su auxilio y protección en multitud de ocasiones. Esta imagen ha tenido una importancia singular en la implantación y propagación de la devoción a María Auxiliadora. Yo diría que ha sido la semilla. Llegó a Fuente el 5 de junio de 1930, siendo recibida entre los fontanieros con enorme entusiasmo. Una crónica de este hecho relata que este día hizo su entrada en medio de un auténtico diluvio. Yo he oído muchos comentarios de la llegada de María Filadora,
de las personas mayores a mí y todo se refería a lo que yo veía. Creo que hasta le pusieron una foto a María Filadora con motivo de la lluvia que caía. Así es que María Filadora llegó con un auténtico diluvio. Que su escultor fue el señor Alarcón, que se instaló en un paso cedido por el alcalde y que se celebró un solemne trigo en su honor, siendo bendecida el primer día del mismo por el párroco don José Ojeda Ruiz. El cronista señala que a la hora del trigo la gente que esperaba desde muy temprano se abrieran las puertas de la iglesia de San José penetró en ella como una avalancha, ocupando bancos, sillas y hasta el último rincón de la iglesia, coro, tribuna y presbiterio. Resalta que daba realmente miedo tanta aglomeración. Las fiestas de la llegada culminaron con una procesión en cuyo momento dejó de llover, que se celebró con inusitado esplendor, que una banda de música vino de la Trinidad. Y dice la crónica que el pueblo se adornó con arcos y colgaduras en calles y casas, quedando en todos imborrables recuerdos, la devoción arraigada, y todos bendiciendo a la auxiliadora de los cristianos y al Beato. El Beato era San Juan Bosco, que aún no había sido canonizado. Todo esto cuando no se había cumplido ni un año de la apertura del colegio. Así puede decirse, terminan su siembra al poner en marcha su propósito las generosas hermanas de Villa en favor de los niños pobres fontaneros y con ello la devoción a María Filadora. Doña Ana morirá un año después de la llegada de la imagen de la Virgen. Fuentes les dedicó a ambas hermanas una calle. Probablemente bastantes fontaneros de las últimas generaciones no saben quiénes fueron estas señoras y lo que hicieron para merecer este recuerdo. Este fue a grandes rasgos el germen de la devoción a María Filadora en nuestro pueblo. Los salesianos fueron principalmente los sembradores. Hablar de los salesianos en cuanto a la siembra de la devoción a María Filadora es tarea fácil. Pueden ustedes comprobarlo durante el mes de mayo en nuestro pueblo, desde su llegada hasta nuestros días. No cabe duda de que hicieron una gran labor para implantar y extender esta devoción especialmente querida por don Bosco. Desde su llegada a esta tierra, los salesianos estuvieron desarrollando su labor educadora entre los niños de nuestro pueblo desde diciembre de 1929 hasta octubre de 1948, que fue cerrado el colegio porque económicamente los beneficios que producía el capital con el que habían dotado a las hermanas de Villa la Fundación no daban para cubrir el funcionamiento del colegio y las necesidades económicas. A pesar de la gestión realizada por el último director, esta cuestión no se pudo solucionar aumentando el capital. Eran tiempos difíciles. Tampoco lo consiguieron las gestiones que a última hora hicieron el cura párroco y el alcalde en aquel momento ante el director del colegio Utrera. El director le dijo que no era de su competencia y que por lo tanto no había decidido la inspectoría y que él no podía hacer nada. El 24 de octubre de 1948 firman el acta de entrega el último director de las escuelas de Santa Ana, don Rafael Infantes de Cos, en representación de la congregación, y don José Ojeda Ruiz y don José Rodríguez de Moya como patronos por ser párroco y alcalde de nuestro pueblo en aquel momento. Los salesianos dejan implantada la devoción de María Filadora en varias generaciones de niños que han recibido educación a su paso por el colegio durante estos casi 19 años. También en las mujeres que pertenecían a la archicofradía fundada en 1932 con 153 miembros y 6 capillas para las visitas domiciliarias. Su labor educativa tiene una gran importancia en el pueblo por el difícil momento que pasa la enseñanza pública ante la precariedad de medios y la poca estima en general del profesorado en la sociedad de aquel tiempo. Durante el tiempo de funcionamiento de las escuelas salesianas, sus directores fueron don Rafael Tormo, don Ricardo Acuña, don José Novoa y el último don Rafael Infantes,
que en una época anterior había prestado su labor como profesor en el colegio. Me van a permitir que rinda un pequeño homenaje a don Rafael Infante de Cos. Estuvo en el colegio en una época anterior como profesor y finalmente como su último director al que le tocó cerrar el colegio. Decía él que era la labor más difícil y más penosa que había hecho en su vida, cerrar el colegio. Para el que les habla, don Rafael tuvo una influencia muy importante en su vida, manera de pensar y sentir. Don Rafael pudo haber sido mártir en 1936 durante la Guerra Civil cuando desempeñaba su labor en el colegio de Morón de la Frontera. Junto con el director don José Limón y Limón, fue apresado y ejecutado en una plaza pública de Morón. Solo Dios sabe por qué fue el único del grupo que salió con vida. Al parecer, los disparos no le dieron en sitios vitales y amontonado con los otros ejecutados, se encontró bañado en la sangre de sus compañeros y le dieron por muerto. Al anochecer y antes de que vinieran a recoger los cadáveres, logró escapar y refugiarse en casa de una familia conocida. Pudo huir de Morón durante la madrugada y ponerse a salvo sin más contratiempo. Nunca durante el tiempo que ejerció la dirección en su última etapa del funcionamiento entre los años 42 y 43 le oí referirse a este acontecimiento. Aunque conservaba la sotana que tenía puesta en aquel momento por los agujeros de los disparos. La mayoría de las personas nos enteramos del suceso por la reseña de un libro publicado en los años 40 titulado Estampas del Martirio. Le tuve como profesor en los dos últimos años, entre 45 y 46, que estuve en la escuela en la clase cuarta, que tenía su cargo como profesor, además de sus funciones de director del colegio. Los dos años finales de su dirección lo tuve como profesor en la escuela nocturna a la que yo asistía terminada mi jornada de trabajo, junto con otros compañeros que, al igual que yo, dejamos la escuela para ponernos a trabajar prematuramente. Esta escuela nocturna funcionaba con un fondo creado por don Gerardo Novales a favor de los niños que abandonaban la escuela sin terminar la enseñanza elemental. Fue también director del coro, y él descubrió mis condiciones para el canto y me eligió como solista del coro, teniendo como compañero en este cometido a mi gran amigo Diego Millán, Diego Narváez. Éramos, además de amigos, los primeros de la clase. A Diego le debo mi afición a la música clásica. Él estudió la carrera de piano en el Conservatorio de Sevilla, me inició en el conocimiento musical y le pude escuchar el más extenso repertorio de las mejores composiciones de los clásicos de todos los tiempos. Fue el último organista de nuestra iglesia parroquial y dirigió los coros masculinos y femeninos de la parroquia durante varios años. También dirigió el coro tras el cierre del colegio al marchar los salesianos en los cultos y la misa de la festividad de María Auxiliadora en el mes de mayo cada año. Su recuerdo siempre me acompañará. Para terminar con los ancianos, aparte de su labor docente en nuestro pueblo, que vino a paliar, como antes dije, la precaria situación de la enseñanza pública de la época, poniendo su empeño en hacer realidad el lema de don Bosco de hacer buenos cristianos y honrados ciudadanos de los niños de nuestro pueblo, hay que hablar de su siembra de la devoción a nuestra Madre Auxiliadora, entre los que pasamos por el colegio, que ha contribuido de manera especial a perpetuar su devoción a través de ellos y su familia hasta las generaciones actuales. Por ello quiero referirme especialmente a la Buena Tierra, los antiguos alumnos salesianos. Desde las primeras generaciones de alumnos que salen del colegio hasta la última, la mayoría lo hacen con la devoción a la Virgen bien arraigada en su corazón, y sabiendo a quién acudir en los momentos que necesiten ayuda para las situaciones más delicadas de su vida. Por otra parte, desde que marcharon los salesianos, siempre ha habido algún grupo de antiguos alumnos dispuestos a colaborar en la organización de cualquier acto de honor de la Virgen, especialmente los cultos, el coro, la procesión, la hermandad, la romería, etc.
demostrando que las semillas que los ancianos sembraron en los alumnos que educaron durante estos años había caído en buena tierra. Lo mismo puede decirse de las mujeres que pertenecieron a la psicofrenía. Entre los antiguos alumnos era bastante corriente, cuando se reunían, hablar de las peripecias de su paso por el colegio como algo entrañable. Su aportación para la contención y propagación de la devoción a la Virgen ha sido palpable a lo largo de estos años, así como notable también en la creación de la hermandad y la romería. Desde los primeros momentos en que don Ramón, el párroco, aprueba la solicitud de una romería para nuestro pueblo, se organizan reuniones en las que participaron los antiguos alumnos para colaborar en la puesta en marcha de la misma, aunque hay que mencionar también la colaboración de personas que, aun no siendo antiguos alumnos, profesaban una gran devoción a la Virgen Auxiliadora. La mayoría de los que formaron parte del grupo conmovedor eran antiguos alumnos. Ellos fueron mayoritariamente los pregoneros y presentadores, los que aportaron la bandera, la carreta, los muleros, los pañuelos, gestionaron la adquisición de las imágenes, los fondos, buscaron a los predicadores, el estandarte que había pertenecido a la cofradía, etc. Pero no solo antiguos alumnos de nuestro colegio, sino también de otros colegios, porque María Auxiliadora nos une a todos los antiguos alumnos de todas partes de manera especial. Para muestra, unos ejemplos. En la llegada de la primera imagen de la Virgen en 1930, los antiguos alumnos de Utrera contribuyeron sólida y eficazmente a la fiesta con su dinero, con su asistencia y con su fervor, según refiere una crónica del acontecimiento. Otro ejemplo. En 1979 se acuerda adquirir una imagen para la carroza donada por el Duque del Infantado en la librería religiosa José de la calle Franco de Sevilla, próxima a la puesta de Rosario. En los primeros días de mayo teníamos que recogerla. Un antiguo alumno nos ofreció desinteresadamente su furgoneta para transportarla y un buen día nos fuimos varios miembros de la Junta Promotora a recogerla. Por su proximidad a la librería, aparcamos en la Cuesta del Rosario, lugar que por su cercanía permitiría cargarla en pocos minutos, aunque el aparcamiento en aquel lugar estaba prohibido. Algunos de nosotros fuimos a la librería donde ya nos tenían preparada la imagen debidamente embalada y con una carretilla la llevamos hasta la furgoneta. Cuando llegamos a la furgoneta nos encontramos a un guardia municipal que estaba rellenando una impresa de denuncia por mal aparcamiento. Nos pregunta que quiénes somos y qué era lo que transportábamos. Le informamos que éramos antiguos alumnos salesianos del antiguo colegio de Fuentes de Andalucía y que llevábamos una imagen de María Auxiliadora a la que hay gran devoción en todo el pueblo, para una romería que desde hacía un año se había iniciado. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando el guardia municipal, al escuchar esto, sin mediar palabra, comenzó a romper la denuncia y naturalmente le preguntamos el motivo? Su respuesta lo explicaba todo. Nos dijo: yo también soy antiguo alumno salesiano y por supuesto tengo una gran devoción a nuestra Madre Auxiliadora. Ya podéis imaginar nuestra sorpresa al ver que nuestra madre nos había sacado con bien de aquella situación valiéndose de aquel antiguo alumno. Le agradecimos su proceder y rápidamente cargamos la imagen y nos marchamos. Una prueba evidente, como he dicho antes, de cómo actúan los antiguos alumnos de cualquier parte para ayudarnos unos a otros. En el plano personal he tenido varias experiencias que me han demostrado lo arraigado y lo honda que los antiguos alumnos llevamos la devoción a nuestra madre. Me vais a permitir que os relate algunas de ellas muy significativas. La primera es la de un antiguo alumno de una generación anterior a la nuestra, persona de edad que a pesar de ello siempre nos echaba una mano en la venta de las papeletas de la imagen que nosotros rifábamos cada año, cosa que hacíamos en la romería durante el camino en el recinto del parque de la ermita durante las horas calurosas después de la comida de los romeros. Este antiguo alumno se ofrecía siempre a echarnos una mano a pesar de su edad y sus achaques. Pero ocurrió que, viviendo en Sevilla con su mujer,
donde se habían tenido que mudar por motivo de unirse a sus hijos que estaban trabajando en Sevilla. Pues bien, viviendo en Sevilla ocurrió que su mujer falleció. Y un buen día me vino a ver para decirme que quería pedirme un favor muy especial, ya que al día siguiente iban a ofrecer una misa en la iglesia del convento en sufragio del alma de su mujer. Y habiendo sido ella una gran devota de María Auxiliadora, quería que se le cantase el rendido a tus plantas al final de la misa, que lo cantase o lo entonase yo. Conmovido por tanta devoción, le dije que sí. Y así lo hicimos, con grandes muestras, por su parte, de agradecimiento. Otro caso que os quiero contar me ocurrió personalmente hace pocos meses. Iba yo un sábado sobre las 12:30 de la mañana por la calle Convento arriba y al llegar a la iglesia de San José, coincido en la misma puerta con un coche que bajaba por la calle. Se para en la puerta a mi altura y se asoma a la ventanilla un señor para preguntarme cuándo estaba abierta la iglesia. Me aproximo a él y cuál es mi sorpresa al ver que era un antiguo amigo y compañero desde el colegio, al que hacía bastante tiempo que yo no veía. Nos saludamos y él también me reconoció. Después de saludarnos me explica que se encuentra de visita en el pueblo después de bastante tiempo sin hacer. Había nacido y vivido aquí y emigró con su familia hace años. Se instaló en Tarragona, donde tenía dos restaurantes que ahora llevaban sus dos hijos y que no hacía mucho tiempo había fallecido su esposa. Pero no quería marcharse del pueblo sin visitar la iglesia donde estuvo de niño con los ancianos y rezar ante la imagen de María Auxiliadora, que se iba por la mañana a primera hora al día siguiente junto a una hermana que le acompañaba y que en aquel momento estaba visitando a las hermanas de la Cruz donde había sido alumna en su niñez. Le dije que la iglesia del convento se abría los jueves y que en aquel momento por la hora era muy poco probable encontrar al sacristán para pedirle la llave, pero si me esperaba unos minutos intentaría encontrarlo y pedírsela. Me contestó que si no podía entrar y rezar a la Virgen ante su imagen, rezaría a la Virgen del mosaico del rincón de la torre con el almacén de la hermandad. Me fui a buscar a Faustino en la parroquia y afortunadamente allí lo encontré, a pesar de la hora, como si me estuviera esperando. Le pedí las llaves que él me dio y me fui de nuevo con mi amigo que estaba en la puerta del convento. Le abrí y entramos los dos. Él se dirigió al altar de María Auxiliadora y después al de San Juan Bosco a rezarle emocionado recordando los tiempos en que lo hizo en su niñez. Recorrimos la iglesia y caminando hacia la salida, mirando al coro, me comentó las veces que había cantado allí formando parte del coro del colegio e incluso me entonó un canto a San Juan Bosco que cantábamos en aquella época. Lleno de agradecimiento y emoción, nos despedimos y yo me quedé admirado de tantas coincidencias como veían concurrir y conmovido de ver hasta dónde llega la devoción de un antiguo alumno de nuestra auxiliadora, esa que los salesianos nos habían inculcado en nuestra niñez. Finalmente, como muestra de devoción, quiero referirme a un detalle particular que casi todos los antiguos alumnos, sean del colegio que sean, llevamos con nosotros. Se trata de una imagen pequeña de María Auxiliadora que acostumbramos a llevar muy cerca de nuestro corazón para encomendarnos a ella en los momentos difíciles de nuestra vida, sabiendo que su auxilio no nos faltará. Esta circunstancia tan especial, ha sido maravillosamente descrita por un antiguo alumno del Colegio de Arcos de la Frontera y magnífico poeta, Carlos Murciano, en un soneto que dice: soneto oración de la estampa en la carcera. A mis amigos y compañeros, los antiguos alumnos ancianos. Junto a mi pecho vas, como la cosa más natural del mundo, estampa leve en mi carcera. Tu figura llueve
una ternura entre celeste y rosa. Entre tus manos todo un Dios reposa su infinitud y se hace niño y breve. El sol que te corona se hace miel. Plinto la luna de tu planta hermosa. María Auxiliadora, de ti escribo. Mírame, solo, desamparado vivo, lejos de mi niñez y tus altares. Quédate siempre en mi costado izquierdo como un pequeño y gran dulce recuerdo. Tú no, tú no, tú no me desampares. La hermandad, la permanencia. La idea de una hermandad para conservar y propagar la devoción a María Auxiliadora surge desde los comienzos de la romería al castillo de la Moncloa. En marzo de 1981, después de varias reuniones anteriores, se acuerda formar una junta promotora y el párroco don Ramón dirige un escrito a la Vicaría de Hermandades y Cofradías de la Diócesis solicitando el permiso correspondiente para fundar la hermandad y proponiendo la junta organizadora con una lista de más de 52 hermanos y el proyecto primero de la regla. En esta reunión se acuerda celebrar la romería en los sucesivos el último domingo del mes de mayo. En el mes de agosto se recibe escrito del arzobispado aprobando la creación de la junta promotora de la hermandad con un periodo de prueba de 2 años. En 1982 se lleva a cabo el primer pregón y tiene también lugar por primera vez la ofrenda de flores de los niños. Al año siguiente, a la ofrenda se añade la procesión de los niños. En 1987, por primera vez, el lugar escogido es la vereda de la Fuente de la Reina, en lugar de hacerlo al castillo de la Moncloa. De acuerdo a encargar una nueva imagen de la Virgen para la romería. Al año siguiente, 1988, el 24 de abril, hace su entrada en nuestro pueblo la popular imagen de la Centaíta. Este año fue el primero en que la romería se hizo con la imagen de la Centaíta y el lugar fue la vereda de la Fuente de la Reina con la nueva carreta sin echar. Este mismo año se hizo un nuevo escrito solicitando la aprobación de la hermandad. Ya se habían cumplido con creces los 2 años de prueba que nos fijaron. No había habido ni hubo respuesta. También fue la primera vez que la imagen de la Virgen, la carreta, fue a visitar el asilo de las ancianas acogidas en las Hermanas de la Cruz. En el 89, los miembros de la Junta Promotora, durante la romería, procedieron a la recogida de firmas pidiendo la creación de un parque con arboleda en la finca El Molino de Viento, de propiedad municipal, para que acogiera la romería y otros eventos populares. También hubo un acuerdo de la Junta para confeccionar pañuelos estampados en color azul y rosa para venderlos y con sus beneficios hacer la recepción de la carreta. El año 1969 la Virgen ya va en su nueva carroza, ya en plan carreta, realizada sobre el carro que nos regalaron con sus techos y sus varales. El trabajo había sido realizado por un antiguo alumno y en el mes de mayo se recibe escrito del arzobispado autorizando la creación de la Asociación Parroquial de María Auxiliadora como paso previo a la hermandad. Se pide al párroco envíe los nombres de las personas que regirán la asociación presidida por el párroco hasta su aprobación por el secretariado diocesano. El año 1990 es solicitada la cesión del actual almacén para la hermandad, que nos es concedido al año siguiente. Con motivo de unos incidentes ocurridos en la recogida de la romería del año anterior, en el mes de febrero del 91 se convoca una Asamblea General Extraordinaria solicitada por el párroco a la que asiste el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías al objeto de clarificar las normas a seguir para la aprobación de la hermandad y la continuidad y el desarrollo de la romería y evitar disputas y enfrentamientos.
Se aclara que el cumplimiento de las mismas por parte de todos compete a la Junta Promotora y que ella será la responsable. Durante este año continuamos las gestiones para pedir la aprobación de la hermandad. En el 1993 comienzan las obras de construcción de la ermita Maricebadora y el año 1944 la Junta encarga un mosaico con la imagen de la Virgen para colocarla en el muro frontal de la capilla. Se paga con aportaciones de la compra de losa del mosaico por parte de los devotos. El 13 de mayo entrega el ayuntamiento a la asociación y el 24 se realiza la bendición por el párroco don Manuel Ascarte. Asisten numerosos devotos al acto que termina con la celebración de la primera misa en la capilla. En 1995 se coloca el mosaico en la capilla, una mesa de altar y unos apliques. Este mismo año se hacen nuevas gestiones para la aprobación de la hermandad y la asociación dirige un escrito al ayuntamiento agradeciendo la construcción y cesión de la capilla. Al año siguiente se coloca una placa en la fachada de la ermita para recordar la construcción, entrega y bendición de la capilla. En 1998 son promulgadas por fin las nuevas normas para hermandades y cofradías por parte de la vicaría arzobispal, a la que habrían de adaptarse todas, tanto las antiguas como las nuevas hermandades. De acuerdo con las mismas, se procede a confeccionar una nueva regla para el envío al arzobispal. El borrador será aprobado en una asamblea general celebrada el año 1999 y entregado por el señor cura párroco. El año 2000 se coloca un mosaico pequeño con la imagen de María Cigadora en el rincón del muro del almacén de la asociación. En 2001 se restaura el estandarte de la antigua archicofradía mediante el cambio a un nuevo lienzo de los bordados y figuras de la Virgen. Esta labor fue realizada por una devota desinteresadamente. Varios miembros de la Junta con el párroco realizan una visita al Palacio Arzobispal para ver en qué situación se encuentra la aprobación de la hermandad. Les informa que está en turno de espera, al igual que otras muchas, y esperando que les llegue su momento. También este año se produce el fallecimiento del que fuera presentador, pregonero y poeta de la Virgen, además de gran colaborador tanto de la hermandad como de la romería, Rafael García Fernández, Rafael Rigal. Su muerte produce un hondo pesar entre los miembros de la Junta y devotos de la Virgen. Su labor deja una huella imborrable. El año 2003, con motivo de la visita pastoral a nuestra parroquia de Monseñor Amigo Vallejo, un miembro de la Junta se entrevista con él para pedirle información sobre la aprobación de la hermandad. Le dice que él no conoce que haya ninguna pega importante para esta aprobación y en todo caso será de poca monta. Le indica que el párroco vaya de su parte a la Vicaría General del Arzobispado para ver de solucionar cualquier inconveniente. El año 2004, tras las gestiones del entonces párroco don Miguel Ángel Bernal, se recibe escrito de aprobación por parte del arzobispado de la nueva hermandad de María Auxiliadora de la parroquia de Fuentes de Andalucía, tras un largo proceso de 26 años. El año 2006, con la aprobación de las reglas, después de efectuar las pertinentes modificaciones indicadas por la vicaría arzobispal, se aprueban definitivamente y se convocan las primeras elecciones para Junta de Gobierno conforme a las nuevas normas. Por circunstancias en el tiempo, nuestra hermandad fue la primera de nuestra parroquia en funcionar legalmente de acuerdo con la nueva normativa. Será también la primera en conseguir entidad jurídica propia al inscribirse en el registro de asociaciones religiosas y conseguir el CIF de la Delegación de Hacienda que nos permite abrir cuentas a nombre de la hermandad. Hasta entonces las cuentas estaban a nombre de los miembros de la Junta de Gobierno. Hasta aquí mi vivencia en lo relacionado con la creación de la hermandad. No nos faltaron contratiempos y pega para su aprobación, pero desde un principio sabíamos lo que queríamos y en ello pusimos nuestro mayor empeño. La primera Junta Promotora de 1981 estuvo
formada como presidente por don Ramón Díez de la Cortina, como párroco, hermano mayor Manuel Álvarez Palmero, secretario Antonio Carmona Bautista, tesorero Luis Jiménez Rabadán, mayordomo Juan Osuna Naranjo, fiscal Juan José Carlos Romero y vocales Antonio Martín Parrado, Francisco Serrano Ruiz, Victoria Caballero Erce, Jacinto Conde Muñoz y Juan Ruano Tortolero. La Junta de 1992, propuesta por el párroco tras la aprobación como asociación previa a la hermandad, estaba presidida por don Manuel Azcárate como párroco, hermano mayor Manuel Álvarez Palmero, secretario Antonio Jiménez Rabadán, tesorero Luis Jiménez Rabadán y vocales Juan José Carlos Romero, Victoria Caballero Erce, Dolores Méndez Pérez, Rafael García Fernández y Juan Osuna Naranjo. Esta fue la aprobada por el arzobispo, que aprobada por el arzobispado organizó las elecciones y estuvo al frente de la asociación hasta la toma de posesión de la primera Junta de Gobierno, elegida conforme a las reglas. Y esta fue la labor que a lo largo de estos 23 años compartí con todas y estas y otras personas en la marcha hasta conseguir la aprobación de la hermandad. Nuestro propósito fue evitar que los aspectos festivos o folclóricos sobresalieran como objetivos principales, ya que estuviera demorado la aprobación, pues en aquellos tiempos los deseos de la autoridad eclesiástica iban por otros caminos. Otro objetivo fue evitar la ostentación y el lujo, que eran otros de los aspectos que se quería cambiar en las hermandades. Actuamos con autoridad, evitando la ostentación, procuramos la transparencia de la administración de los fondos recaudados y la participación de los miembros de la asociación en las actividades parroquiales. La autoridad en la administración de los bienes nos permitió ayudar a la parroquia principalmente a solucionar los dos problemas económicos más importantes con los que se ha enfrentado nuestra comunidad parroquial en los últimos años. Las obras de reconstrucción del convento de San José tras el derrumbe y la restauración de nuestra iglesia parroquial cerrada durante 10 años. Los miembros de nuestra hermandad formaron parte de las comisiones para estas obras y la hermandad aportó sus cuotas todavía vigentes para afrontar los gastos. También tuvo que hacer frente a una aportación especial para terminar de arreglar el retablo de la iglesia de San José, que en su última etapa se encontraba paralizada en lo que al retablo se refiere. Por otra parte, por el enorme trabajo que estos tenían, lo cual motivó que no pusieran mucho interés, pero por otra parte, la falta de medios económicos por parte de la parroquia nos impedía exigir la ejecución de estas obras en su última fase, porque se habían contratado hacía unos años en 15.000 euros y nos pedía en aquel momento 19.000, debido a la subida de los costes por el tiempo transcurrido desde su contratación. Como solo nos quedaban algo más de 9.000 de los fondos recaudados para el fin por parte de la comisión, y esta estaba dedicada ya exclusivamente a recaudar los fondos para el arreglo de la parroquia, la propia parroquia tuvo que hacer frente para buscar el dinero necesario para terminar el retablo. El párroco recurrió a las hermandades que teníamos nuestra sede en la iglesia de San José. Gracias a nuestra autoridad administrativa, nuestra asociación pudo aportar 6.000 euros, 1.000.000 de pesetas, que teníamos ahorrado. El resto lo puso la parroquia de sus propios fondos. Con esto pudimos terminar la restauración del retablo. Así, cuando al cierre de la iglesia parroquial los cultos se tuvieron que celebrar en la iglesia de San José, pudimos ver durante algún tiempo los andamios instalados ante el altar mayor. Finalmente, este trabajo se pudo acabar. En cuanto al uso de los fondos, cabe decir que además de hacerlo público en las asambleas ordinarias anuales, como la asistencia a las asambleas suele ser de pocos miembros, se ponía un estado de cuenta en el tablón de anuncios de la parroquia. Esto se sigue haciendo actualmente. Para finalizar toda esta labor,
con que perpetuar y acrecentar la devoción a nuestra madre, tuvimos un medio de ayuda fundamental, la romería. Nadie podrá negar la importancia que la continuidad y difusión de la devoción martirizadora en nuestro pueblo, el papel desempeñado por la romería ha sido fundamental. El deseo popular de una romería en nuestro pueblo nace en un grupo de amigos fontaniegos asistentes a la romería de la Virgen de Fátima en el vecino pueblo de La Campana. Sus primeras gestiones ante el párroco de entonces no dieron resultado, pero siendo párroco don Ramón Díez de la Cortina, y como el deseo popular había crecido notablemente, la juventud fontaniega, estos jóvenes, concretamente don Juan Corso López y don Antonio Fernández de Peña Aranda Pérez, se dirigieron al nuevo párroco, que acoge la idea favorablemente y da su aprobación a la misma. Se barajan varias opciones sobre a qué santo o santa se dedicaría, sonando los santos patronos y las vocaciones de Lourdes y Fátima a la Virgen. Pero finalmente se acepta la propuesta de don Ramón de que fuera dedicado a María Auxiliadora, visto el arraigo que de esta devoción había visto en el pueblo por el paso de los salesianos. Inmediatamente se pone en marcha el proyecto convocando a todas las personas devotas de la Auxiliadora, principalmente antiguos alumnos, y con enorme entusiasmo se organiza la primera romería en el año 1978. El entusiasmo se desborda y todo el mundo está dispuesto a prestar su colaboración. Verdaderamente, los que participamos en ella recordamos el hecho como algo extraordinario que movilizó a todos los fontaneros. Generosamente, los fontaneros ofrecen la imagen, la carroza, el muro, los arreos, las flores, el murero, y el castillo de la Monclova nos ofrece el lugar y la primera carroza. Todo el mundo participa en la romería del castillo de la Monclova a pie, a caballo, en carroza adornada. Se abre el camino, se hace el camino entre cantos de sevillana y vítores a la Virgen. Un gran número de romeros y romeras va ataviados con trajes flamencos propios de nuestra tierra. Muchos fontaneros han llegado al conocimiento de María Auxiliadora y a tener devoción gracias a nuestra romería. Quiero recordar el momento especialmente grato de la llegada de la nueva imagen, la Sentadita, encargada por acuerdo de la Junta del año 1987 al escultor don Juan Abascal. Su importe fue de 750.000 pesetas. Su llegada tuvo lugar el 24 de abril de 1984 y una crónica del acontecimiento dice: el pueblo de Fuentes de Andalucía se vistió con las mejores galas para recibir la nueva imagen de María Auxiliadora que llegaba de Sevilla, acompañada por todo el pueblo hasta la iglesia parroquial. Allí se ofreció una misa solemne cantada por el coro parroquial, que cantó una misa rociera que llevó la emoción a los corazones de todos los fontaneros. Sigue la crónica. Al ofertorio se bendijo la nueva imagen por el párroco, acompañado por el director del colegio de Triana. Esta es la imagen que ha de recorrer los campos de Fuentes, acompañada por todos sus devotos y romeros. Al final, don Rafael Infante impartió la bendición de María Auxiliadora a todo el pueblo y especialmente dirigido a todos los enfermos e imposibilitados que no pudieron asistir a la solemne Eucaristía. Pero a lo largo de estos años no han faltado las discrepancias entre el grupo fundador y grupos de personas que participaron de alguna manera en ella. Algunos solo lo hacían de romería a romería, ocurre en todas las hermandades. Y como suele acontecer en los acontecimientos donde participa mucha gente, se forman grupos que tienen distintas maneras de cómo organizarlo. Los organizadores, los de las dos juntas, carecíamos de normas escritas para exigir su cumplimiento por haber sido designado por el párroco del momento y aprobado por la autoridad eclesiástica. Y esto nos hizo difícil nuestro criterio, ocasionándonos enfrentamientos en los que se llegó incluso a palabras mayores. Y el vicario de la diócesis hubo que
que poner paz entre nosotros y aclarar la forma de llevar la hermandad juntamente con el paro. En estos incidentes hicieron mella en algunos miembros del grupo. Especialmente afectado se vio Manuel Álvarez Palmero, Manolín, que ha sido el miembro más importante a mi entender en la organización de la romería y la creación de la hermandad, al que este y otros enfrentamientos le hicieron abandonar desilusionado el grupo organizador. El resto de la Junta acordó homenajearle organizando una comida como premio a su labor de tantos años, que fue respondida por numerosas personas hasta el punto que nos vimos desbordados por la enorme asistencia bien merecido que tenía este homenaje. Personalmente yo también estuve a punto de dejar el grupo, desanimado por todos estos acontecimientos y el poco interés y la demora por parte de la Vicaría de Hermandades y Cofradías, que nos hacía actuar sin norma y según nuestro criterio, y este hicieron que disminuyeran los apoyos, y la verdad me vi desanimado. Gracias al interés y los ruegos que por parte de mis amigos del colegio y de otros compañeros de la Junta, especialmente Juan Osuna, Juan José Caro y Rafael Regar, hasta su muerte, me quedé para ayudarles en las cuestiones burocráticas que quedaron a mi cargo mientras ellos se encargaban en las cuestiones como la colaboración también de Victoria Caballero y Dolores Méndez, de montar la carreta, el paso para la procesión, el altar, el predicador para los cultos, etc. Y entre todos, organizar cada año los cultos, la procesión y la romería. Afortunadamente, no tardó mucho tiempo en ser aprobada la hermandad. Una vez que organizamos las primeras elecciones de elegir Junta de Gobierno y esta se hizo cargo con el pleno respaldo de la Junta, llegamos al final de nuestro cometido. A lo largo del tiempo, siempre hemos contado con buenos colaboradores y se superaban los inconvenientes. Las dificultades han ido desapareciendo con la buena voluntad de todos. Yo pienso que la influencia de la romería del Rocío tuvo mucho que ver en las controversias por la forma de hacer nuestra romería. Pero hemos ido entendiendo que la nuestra es la romería de María Auxiliadora de Fuentes, nada más y nada menos. Como pregonero de la romería número 40, animo a todos, a todo el que se precie de pertenecer a la hermandad, a participar en todos los actos que ésta organiza durante el mes de mayo. Con devoción y alegría, todos unidos y hermanados con nuestra Madre Auxiliadora. Que asistamos a los cultos y especialmente acompañemos a nuestra Madre en su paso profesional por las calles de nuestro pueblo, que ella también tanto quiere, y también de manera especial cuando la saquemos por nuestros campos en romería para que ella los bendiga por los sudores y esperanzas que depositan sus hijos en ellos cada año para tener los frutos que les proporciona una vida digna y en paz. Que nuestra romería sea un modelo de convivencia alegre y cordial para todos los que asistan a ella. Que cada cohete sea como una explosión de júbilo que se eleva al cielo y cada sevillana que se cante y se baile la expresión de nuestro sentir hacia la Auxiliadora. Que esa atracción mutua entre la Virgen y nuestro pueblo sea cada vez más fuerte y duradera. Que recogiendo las palabras del Padre Coel, digamos al niño que lleva en tus brazos: toma esta sangre mía y haz con ella, Señor, una amapola que florezca a su lado no se iría. Que escuchemos su voz cuando nos dice como a su Hijo Jesús: haced lo que os diga, y cumplamos siendo mejores cristianos, y con estos propósitos gocemos plenamente de nuestra romería, con el corazón rebosante de alegría, acompañando a nuestra Madre la Auxiliadora. Solo así tiene sentido la romería y la hermandad. Finalmente os pido a todos los que apreciáis de pertenecer como hermanos a nuestra hermandad, a que no os conforméis
solo con venir un día al año a acompañarla en su romería, sino que a lo largo del año la visitéis de vez en cuando, que ella nos espera sentadita, a que vayamos a pedir sus auxilios. Recordemos a nuestro padre Don Bosco cuando decía: encomendaos a María Auxiliadora y veréis lo que son favores. Quiero hacer constar el agradecimiento a los párrocos que se han sucedido en los 40 años, a los ayuntamientos de las distintas tendencias políticas y Guardia Municipal, a la Guardia Civil, a Cruz Roja, a Protección Civil y a los generosos vecinos de nuestro pueblo, también de modo especial a los señores del Castillo de la Moncloa por la ayuda que nos prestaron en los primeros años, y a todos por la valiosa ayuda que nos han prestado en todo tiempo para conseguir que cada día sea mejor la romería de María Auxiliadora de Fuentes. Y termino con un recuerdo entrañable hacia una persona que vivió la romería quizás como nadie, a Rafael Regal. Imaginemos por un momento que ha subido de nuevo a la lanza de la carreta, que se ha quitado su gorrilla y que la aprieta en sus manos mientras le dice a ella: el corazón se me parte viendo a la Virgen salir. Auxiliadora se llama la que tenemos aquí. Con tu serena belleza que se pase por tu piel, haces brotar en tus hijos, en sus almas regocijos y en sus corazones. Solo me queda un grito que soltar de mi garganta. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva!